Esto del día de hoy. Enfócame la mesa. Te recuerdo que mi nombre es Nicanor Zapata, el que siempre le da la gracia a Dios porque lo mantiene en pie, vivo y respirando. Y de una vez vamos a los que vinimos. Miren, para el día de hoy tenemos una súper espectacular mesa como esa que usted vio en esa miniatura, hermosísima por ahí. Para ello vamos a utilizar materiales totalmente reciclados. Por acá tenemos un sartén. Aquí ha de tener el mango, el sartén, no sé qué le pasó, pobrecito sartén. Yo lo conseguí en una tienda que había mucho coroto usado y encontré, me pareció fascinante. También me encontré este segundo sartén y también lo tomé. Entonces, ya para adelantar un poquito, lo que hice fue hacer un círculo de madera. Pudo haber sido plástico, pero yo lo hice de madera. Que me entre justo en esta parte de adentro de mi primer sartén. Entonces, esta parte no la voy a usar y por eso se la quito. ¿Qué tenemos por aquí? Tres piezas, la madera, un sartén y una bandeja más bien. Entonces, esas son las bases principales de nuestro trabajo del día de hoy. ¿Qué vamos a hacer? Colocarles patas. Por ejemplo, yo tengo patas aquí de 30 pulgadas, que son aproximadamente 77 centímetros. Las patas son opcionales porque usted le va a dar el alto de acuerdo a su necesidad. Esta la vamos a hacer bastante alta, equivale más o menos a la altura de una mesa de comedor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para ello estoy utilizando palos de escoba, como ustedes podrán ver por aquí, o de suape. Me gustan más los de suape porque son más gruesos y son más gordos. Más resistentes, perdón. Entonces, miren lo que he hecho. Les cuento que lo voy a fijar sobre la madera. Sobre la madera lo voy a fijar de la manera siguiente. Obviamente no voy a dar un corte recto, sino que apenas le di un corte a 5 grados. Mientras más alto es el palo, más inclinado es el corte, más abre la mesa abajo. Por eso, como tengo una mesa de 30 pulgadas, 77 centímetros aproximadamente, hice un corte apenas de 5 grados. Para que me diera una inclinación así y no me abriera tanto abajo, ni me superara demasiado lo que va a ser la base o la plataforma de mi mesa. Apenas un corte a 5 grados y miren lo que hago. Como va inclinado, si le doy un corte a 5 grados aquí tendría que hacer lo mismo abajo. Pero entonces lo que hago es que uso la parte redonda que ya trae el palo acá, la pongo hacia abajo. Y así como está redondo abajo, ya nada más tengo que dar un solo corte arriba y todo me va a quedar perfectamente bien. Una forma muy práctica de ahorrarse el trabajazo de tener que hacer doble corte. Entonces un corte a 5 grados. ¿Qué tengo por acá? Un pedazo de alambre. Este pedazo de alambre usted lo puede utilizar, sea alambre eléctrico, sea alambre ecuacial, alambre eso de parábola, de antena, de compañía telefónica, de lo que sea. Un alambre de cualquier tipo. Puede ser una soga también. ¿Qué vamos a hacer? Acércame un poquitico la cámara para acá, para explicar esto. Ahí está bien. Dado a que el corte va así, hacia la parte de adentro, entonces me busco la parte que me va a quedar hacia adentro, aquí en la punta de abajo. Y lo que voy a hacer es coger mi alambrito para darle un poco de textura a esto que usted está mirando. Miren lo que voy a hacer. Voy a poner ese alambrito ahí y le voy a poner un tornillito, puede ser un clavito también en caso de, pero como tengo este tornillito a mano, correcto, ese tornillito se lo voy a poner ahí y ahora voy a comenzar a envolver mi alambre al gusto. ¿Se ve bien en cámara ahí? Excelente. Excelente, ¿verdad? Miren cómo lo vamos a hacer. Giramos el palo y sostenemos el alambre bien fuerte para que el alambre quede bien pegado a lo que es mi madera. Esto lo que va a hacer es sencillamente darle textura y quitarle ese aspecto de palo barato, palo de suave. Doña Carlota, damas y caballeros, al pendiente de a lo que vinimos, para hacer cosas bellas y espectaculares y no gastar tanto dinero como ella está acostumbrada a gastarlo.
ya aquí arriba me vendría quedando ahí. Aquí arriba lo que vamos a hacer es poner otro tornillito. Listo. Ese tipo de alambre lo pueden sustituir por otro tipo de alambre que puedan encontrar. Por cualquier tipo de alambre, cámara. Hasta una soga, literalmente soga. Miren qué chulo ya quedó esto. Bien. Entonces, aquí tengo mi pedazo de madera. Mi círculo de madera. ¿De qué tamaño es el círculo? Del tamaño de la bandeja que usted elija. Ahora, si quiere, puede saltarse esta bandeja y utilizar esta. Pega las patas en esta y pone la bandeja principal sobre la madera directamente. Pero esto es lo que le va a dar el caché a eso. Por eso la tengo ahí. Entonces, como ustedes podrán ver por acá, lo que vamos a hacer ahora es fijar las patas. Para fijar las patas, vamos a utilizar tornillos de 2 pulgadas. Ajá. De 2 pulgadas. 2 pulgadas serían aproximadamente 5 centímetros. Entonces, de acuerdo a la inclinación que le voy a dar, hago lo siguiente. La patica va hacia adentro, o sea, en esta posición. Vamos a ponerla aquí para que la cámara me lo agarre bien y vamos a atornillar. Así queda mi pata. Entonces, acá tengo las otras 2. Obviamente va una aquí y obviamente va la otra aquí. Está de más explicar que tiene que buscar 3 partes iguales en lo que es el círculo. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es, ya fuera de cámara, bajo el mismo procedimiento, fijar esta pata aquí y la otra aquí. Le voy a poner doble tornillo para que queden fijas. ¿Por qué no le puse pegamento? Porque le voy a poner doble tornillo y así la puedo girar hasta donde la quiero llevar. Atornillo está aquí, atornillo está acá y continúa. Así es que vamos a pintura y luego continuamos con el videito. Como luce nuestra mesa, damas y caballeros. Miren qué chulo se ve. La he hecho acompañar de ese enorme cuadro de 7 pies de altura. Creación de A lo que vinimos. Hecho por acá con un pedazo de sábana que encontramos por ahí. Y me acerco para enfocar de cerca, obviamente, la protagonista de este video. Como ustedes podrán ver, he aplicado 2 capas de pintura automotriz y luego he dado el mismo color pero en spray para lograr ese maravilloso brillo que ustedes están viendo. Miren qué trabajo más espectacular está haciendo el sartén por ahí. Se ve como algo finísimo. La bandeja de arriba la he pintado de un color bronce oscuro para darle un poquito de dinamismo a lo que es la pieza. En la parte de adentro he puesto una aplicación o un individual de mesa que está haciendo ese súper trabajo. Y muevo el accesorio para que ustedes vean cómo se ve esto. Miren qué chulo se ve esto. Agregamos el accesorio de nuevo y así logramos ver esta súper espectacular pieza. Giro la cámara para ubicarla totalmente dentro de lo que es el espacio. Miren qué chulo se ve este trabajito. No es necesario utilizar el cristal, pero le da un poquito más de elegancia. Ya como pueden ver, podemos hacer un trabajo súper espectacular con lo que es cosa de la cocina y agregarlo a la sala. Espero les guste y que sea de su agrado. Así que Dios me le bendiga un montón. Acérquense a Dios ahora que hay tiempo y no sabemos cuándo se va a acabar este tiempo. Hasta el próximo videito.